Good morning, beloved. Muy buenos días, amados. It's a great honor to be with you this morning. Es un gran honor estar con ustedes aquí esta mañana. A great honor to open God's word this morning. Y un gran honor abrir la palabra de Dios esta mañana. And as you look at me, al ustedes verme, I know what you're thinking. Yo sé lo que están pensando. Who's the gringo with the suit on? ¿Quién es este gringo con este traje? But your elders here, pero vuestros ancianos aquí, have so much flow. Tienen tanto flow that I had to dress up que yo tenía que vestirme mejor for this time. Para este tiempo. It's such an honor to be with you. Es un gran honor estar aquí con ustedes. I sense from you all yo siento de todos ustedes a great warmth of spirit, una gran calidez de espíritu, a great love for the Savior, un gran amor hacia el Salvador, and a wonderful fellowship with each other, y una maravillosa comunión los unos con los otros. And so you have left a deposit of grace, de manera que ustedes han dejado un depósito de fe, in my own life this week, en mi propia vida esta semana. And it's been such a joy to be with your elders. Y ha sido de tal gozo estar con vuestros pastores. Men who have such love for one another. Hombres que se tienen tal amor los unos por los otros. And men who love you. Y hombres que les aman a ustedes. It's wonderful to hear. Es maravilloso escuchar. How they speak of you. Cómo ellos hablan de ustedes. Of your faith. De vuestra fe. Of your love for the Lord, de vuestro amor al Señor, and your love for the church, y de vuestro amor a la iglesia. And so it's a great blessing, de manera que es una gran bendición, for me to be with you this morning, para mí estar aquí con ustedes esta mañana. And his job, y su trabajo, is to correct whatever I say, es corregir cualquier cosa que yo diga. You let me know, déjenme saber, if he made my sermon better, si él hace el sermón mejor, or if he made it harder, o si lo pone más difícil. If you have your Bibles this morning, si ustedes tienen sus Biblias con ustedes esta mañana, I wish with God's help, quiero que con la ayuda del Señor, to preach an overview, predicar un vistazo superficial, of the book of 1 John, general del libro de Primera de Juan. I want to preach this sermon, quiero predicar este mensaje, because I am convinced, porque estoy convencido, that in a church of this size, que en una iglesia de este tamaño, or a church like my own, o una iglesia como la mía propia, that every one of us, de que cada uno de nosotros, fits into one of four categories, encaja en una de cuatro categorías. We are either Christians who are, somos ya sea cristianos, who are sure that they're Christians, que estamos seguros de ser cristianos, or we are Christians, o somos cristianos, but we struggle with assurance, pero luchamos con la seguridad, or o we think we're Christians, nosotros pensamos que somos cristianos, but we're really not, pero realmente no lo somos, or perhaps you've come this morning, o quizás tú has venido aquí esta mañana, and you're certain that you're not yet a Christian, y tú estás seguro de que todavía tú no eres cristiano. This letter, 1 John, esta carta, Primera de Juan, was written for all four types of people. Se escribió para todos estos cuatro tipos de personas. It was written to encourage the Christians, fue escrita para alentar a los cristianos, in being confident in their salvation, en estar confiados en su salvación. But it was also written to discuss, pero también se escribió para discutir, with those who mistake their Christians, con aquellos que confunden el hecho de ser cristianos, in order to clarify for them, para clarificarles a ellos, what new life in Christ really looks like, cómo luce realmente la nueva vida en Cristo. And for those who are not yet Christians, y para aquellos que todavía no son cristianos, it is written with the hope, está escrito con la esperanza, that in fact they would become Christians, de que en realidad ellos vengan a ser cristianos, through the good news of Jesus a través de las buenas nuevas de Jesucristo. And that's my great hope this morning. Y esa es mi gran esperanza esta mañana. Let me begin with a story. Permítame comenzar con una historia. Unless you have spent some time in Canada, a menos que ustedes hayan pasado algún tiempo en Canadá, you probably don't know the name Charles Templeton. Probablemente ustedes no conocen el nombre de Charles Templeton. At age 19, a los 19 años de edad, Charles Templeton came home from a party one night. Regresó a casa de una fiesta una noche. His family belonged to a Nazarene church. Su familia pertenecía a una iglesia nazarena. He was reluctant to go to church with them. Él se rehusaba a ir a la iglesia con ellos. He was not a Christian. No era cristiano. But on that night, pero en esa noche, he had what he called, él tuvo lo que él mismo llamó, a profound change. Un cambio profundo. He returned from the party, regresó de la fiesta, at 3 a.m. in the morning. A las 3 de la mañana. He said his life,
Él dijo que su vida seemed wasted, empty, and sordid. Parecía vacía, desperdiciada y mórbida. He says it was though él dijo que era como si a black blanket had draped over him. Una cubierta negra se hubiera le hubiera cubierto a él. A sense of enormous guilt. Un sentido de gran culpabilidad estaba con él. Descended and invaded every part of him. Y como que había descendido y había invadido cada fibra de su ser. He says he felt unclean. Él se sentía sucio. He prayed at his bedside. Él oró al lado de su cama. Lord, come down. Señor, desciende. Come down. Desciende. Come down. Desciende. Then he says, luego dice, a weight lifted off of him, que un peso se quitó de él, and an indescribable warmth y una calidez indescriptible filled every part of his body. Llenó cada parte, fibra de su ser. And so he prayed, thank you, Lord. Y entonces él oró diciendo, gracias, Señor. Thank you, thank you. Gracias, gracias. He says he began to hear the birds outside. Dice que empezó a escuchar a las aves fuera. Sort of chirp with laughter. De manera que él comenzó a reír él mismo. And a sense of well-being y a sentir una gran satisfacción was at the center of his body, his soul. En el centro de su alma y de su cuerpo. 5 years later, 5 años más tarde, Charles Templeton founded a church. El Charles Templeton fundó una iglesia, which grew quickly over the years. Que creció bien rápidamente en el paso de los años. And in 1945, y en 1945, Temple met with other young leaders. Templeton se reunió con otros líderes jóvenes, including a young man named Billy Graham, incluyendo un joven llamado Billy Graham, to found an organization called Youth for Christ International. Para fundar una organización que se llamó Jóvenes para Cristo Internacional. It was Charles Templeton, fue Charles Templeton, who recommended that Billy Graham, quien recomendó que Billy Graham become the evangelist for this organization. Se convirtiera en el evangelista de esta organización. And together they toured the United States and Europe. Y juntos ellos hicieron tours por Estados Unidos y Europa. To preach at mass rallies the gospel. Predicando a grandes masas el evangelio. Graham and Templeton were very good friends. Graham y Templeton eran muy buenos amigos. And really, they changed how we understand evangelism. Y realmente ellos cambiaron la forma en que vemos el evangelismo. And they changed how we understand conversion. Y ellos cambiaron la forma como vemos la conversión. During the 1950s, en los 1950s, Templeton would preach to crowds. Templeton le predicaría a multitudes of 10 to 30,000 people a night. A grupos de 10 a 30,000 personas en una sola noche. He would fill baseball stadiums. Iba a llenar estadios de with people wanting to hear him preach. Con personas que querían escucharle a él predicar. In 1946, en 1946, one organization, una organización, listed Charles Templeton, colocó el nombre de Charles Templeton, as one of the best used of God, como uno de los mejores jóvenes de Dios. Some people say, algunas personas dicen, that had Templeton continued in the ministry, que si Templeton hubiera continuado en el ministerio, we would have never heard of Billy Graham. Nunca hubiéramos escuchado de Billy Graham. That's how influential he was. Así de influyente era él. So what happened? ¿Qué fue lo que ocurrió? Well, Templeton said, bueno, Templeton dice, that while he preached the gospel for many years, que mientras predicaba el evangelio durante muchos años, that he always had doubts, de que él siempre tuvo dudas, about the creation story in Genesis, acerca de la historia de la creación en Génesis, and that he secretly rejected, y de que de manera secreta él rechazaba, the Bible's teaching about hell and judgment, la enseñanza bíblica acerca del infierno y del juicio. In 1948, en 1948, he resigned from the pastorate in Canada. Él renunció del pastorado en Canadá. And friends convinced him to study at Princeton University. Y amigos le convencieron de que estudiara en la Universidad de Princeton. Princeton was a hotbed of liberal theology. Princeton era un semillero de mala teología. And almost 10 years later, y casi 10 años después, after a long struggle with doubt, después de una gran lucha con las dudas, Templeton publicly proclaimed, Templeton publicó
públicamente, that he himself was an agnostic. Declaró públicamente que él era un agnóstico. Someone who believes, alguien que cree, that there's probably a God, de que probablemente hay un Dios, but we can't really know him. Pero de que realmente no lo podemos conocer. In 1986, en 1986, he wrote his personal memoirs. Él escribió sus memorias personales. Called Farewell to God. Llamadas Mi Despedida a Dios. And in this book, y en ese libro, he talks about his journey. Él habla acerca de su peregrinaje. From the Christian faith to agnosticism. De la fe cristiana al agnosticismo. And here's the question for us. Y aquí la pregunta que nosotros tenemos para nosotros. How do we understand this? ¿Cómo comprendemos o explicamos esto? How could one of the world's greatest evangelists, como uno de los evangelistas más grandes, who preached the gospel to thousands, que predicó el evangelio a miles, then reject the faith, luego rechazó la fe, and walk away from Christ, y se apartó de Jesús? It's a wonderful problem. Es un maravilloso un problema maravilloso for us to consider. Para nosotros considerarlo. It's as old. Es tan viejo. As the Lord Jesus' earthly ministry. Como el ministerio terrenal de Jesucristo. You remember in John chapter 6. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 6? There were disciples who followed him for a while. De que había discípulos que le seguían a él por un tiempo. But then turned away. Pero luego se apartaban. When certain of his teachings. Cuando algunas de sus enseñanzas. They decided were too hard. Ellos decidieron que eran demasiado duras. And in Matthew chapter 7. Y en Mateo capítulo 7. You remember the Lord. Van a recordar allí al Señor. Tells this story. Dando la historia of those who would appear before him acerca de aquellos que comparecerán ante él on the day of judgment, en el día del juicio, saying, Lord, we did great things in your name, diciendo, Señor, nosotros hicimos grandes cosas en tu nombre, but that he would say, pero luego él dirá, depart from me, apartaos de mí, for I never knew you, nunca os conocí. This issue, este asunto, of knowing, de conocer, that we are indeed saved, de que realmente estamos a salvo, and having the assurance of our salvation, y teniendo la seguridad de nuestra salvación, one of the most important things, es una de las cosas más importantes, we can give our attention to, a la que nosotros podemos dar nuestra atención, and praise be to God, y alabado sea el Señor, he's given us entire letter of the Bible, de que nos ha dejado una carta entera en la Biblia, devoted to this issue, dedicada a este tema, and this is the letter of 1 John, y esa es la carta de Primera de Juan. And so as we think about 1 John, de manera que al considerar Primera de Juan, I want to think about it in 3 points. Yo quiero que lo veamos en tres encabezados. The first point is this. El primer punto es este. The one message of 1 John. El mensaje principal o único de Primera de Juan. Is the gospel. Es el evangelio. Second point is this. El segundo punto es este. The one miracle of 1 John. El milagro de Primera de Juan. Is regeneration. Es la regeneración. And then the third point is this. Y luego el tercer punto es el siguiente. As one manifestation, como una manifestación, of regeneration, de la regeneración, and that is love. Es, tenemos el amor. So one message, de manera que un mensaje, one miracle, un milagro, and one manifestation, una manifestación. Now let's consider the one message, vamos a considerar el mensaje, of 1 John, de Primera de Juan. You should read this letter. Ustedes deberían leer esta carta. Straight through one afternoon. De corrido una tarde. I am convinced. Yo estoy convencido. This is one of the most gospel-centered letters. De que esta es una de las cartas más centradas en el evangelio. In all of the Bible. En toda la Biblia. Over and over again. Una y otra vez. John brings our attention. Juan llama nuestra atención. To the message of the Lord Jesus Christ. Al mensaje del Señor Jesucristo. To the gospel of our Lord. Al evangelio de nuestro Señor. Now John doesn't use the term gospel. Ahora Juan no usa el término evangelio. Instead, he refers to. Sino que en lugar de ello, él se refiere. The message. Al mensaje. Or the testimony. O al testimonio. Look there in chapter 1, verse 5. Véanlo conmigo allí en el capítulo 1, versículo 5. This is the message we have heard from him and declare to you. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Or look at chapter 2, verse 7. O vean el capítulo 2, versículo 7. This old command is the message you have heard. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Or chapter 3, verse 11. O el capítulo 3, versículo 11. This is the message you have heard from the beginning. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Or look in chapter 5, verse 9. O pueden ver el capítulo 5, versículo 9.
We accept man's testimony. Si recibimos el testimonio de los hombres, but God's testimony is greater. Mayor es el testimonio de Dios. Because it is the testimony of God. Porque este es el testimonio con que Dios, which he has given about his son. Ha testificado acerca de su hijo. You see that? ¿Ven esto? The gospel, el evangelio, is God's own testimony. Es el testimonio de Dios mismo about his son. Acerca de su hijo. And John doesn't leave us guessing. Y Juan no nos deja nosotros adivinando or in doubt o en dudas about what this message is. Con respecto a cuál es este mensaje. He puts it in a nutshell. Él lo pone allí en un resumen. Right there at the end of the book. Al final del libro. John chapter 5 verse 11. Primera de Juan 5 versículo 11. And this is the testimony. Y este es el testimonio. God has given us eternal life. Que Dios nos ha dado vida eterna. And this life is in his son. Y esta vida está en su hijo. He who has the son has life. El que tiene al hijo tiene la vida. He who does not have the son of God. El que no tiene al hijo de Dios does not have life. No tiene la vida. It's very clear, isn't it? Muy claro, ¿no es así? There can be no assurance of our salvation. No puede haber seguridad de nuestra salvación. Of God's love. Del amor de Dios. Of God's eternal life. De la vida eterna que Dios da. Of the forgiveness of sins. Del perdón de los pecados. Of a relationship with God. De la relación con Jesús. Unless a person knows, de la relación con Dios, a menos que una persona conozca, unless a person believes, a menos que una persona crea, and unless a person hopes, a menos que una persona se aferre a, in this testimony, a ese testimonio, about the Son of God, acerca del Hijo de Dios. 1 John chapter 5 verse 20. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. We know also that the Son of God has come. Pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido. And has given us understanding. Y nos ha dado entendimiento. So that we may know him who is true. Para conocer al que es verdadero. And we are in him who is true. Y estamos en el verdadero. Even in his Son Jesus Christ. En su Hijo Jesucristo. He is the true God. Este es el verdadero Dios. And eternal life. Y la vida eterna. This is the testimony. Este es el testimonio. This is the message of 1 John. Este es el mensaje de Primera de Juan. This is the message of the New Testament. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. This is the new message of the entire Bible. Este es el mensaje de la Biblia entera. God has one sermon. Dios tiene un sermón. He preaches from Genesis chapter 3. Él predica desde Génesis capítulo 3. To Revelation 22. Hasta Apocalipsis 22. The seed of the woman. La que la simiente de la mujer. The Son of God, el Hijo de Dios, would be the one to redeem the world. Vendría de allí para redimir al mundo. Through his sacrifice on the cross. A través del sacrificio de él en la cruz. And this is the message. Y ese es el mensaje. And yet this message, y sin embargo, este mensaje, tells us more about the Son. Nos dice más acerca del Hijo. You do realize, ustedes se dan cuenta, that not every Jesus will save you. De que no todo Jesús te salvará. A Muslim Jesus, un Jesús de los musulmanes, who is only a prophet, que solamente es un profeta, cannot save you. No te puede salvar. A Jehovah's Witness Jesus, un Jesús de los testigos de Jehová, who is not uniquely the Son of God, quien no es de manera única el Hijo de Dios, cannot save you. No te puede salvar. A Mormon Jesus, un Jesús de los mormones, cannot save you. No te puede salvar. It is the Jesus of the Scriptures. Es el Jesús de las Escrituras. It is Jesus as he offers himself. Es Jesús como él se ofrece a sí mismo. Which is the Jesus that saves. El, es el Jesús que salva. And John tells us who Jesus is. Y Juan nos dice, nos enseña quién es Jesús. Look back to chapter 1. Regresen una vez al capítulo 1. Verses 1 to 4. Versículos 1 al 4. He tells us 5 things. Nos dice 5 cosas about this true Jesus. Acerca de este Jesús verdadero. Notice the first phrase. Observen la primera frase. That which was from the beginning. Lo que era desde el principio. He's telling us there. Nos está diciendo allí. That Jesus is eternal. Que Jesús es eterno. He doesn't become the Son of God. Él no vino a ser hijo de Dios. In the incarnation. En la encarnación. He has always existed. Él siempre ha existido. As the Son of God. Como el hijo de Dios. For all of eternity. Por toda la eternidad. So John begins his gospel. De manera que Juan comienza su evangelio. With these famous words. Con estas famosas palabras. In the beginning. En el principio. Was the Word. Él era la palabra. And the Word was with God. Y el verbo estaba con Dios. And the Word was God. Y el verbo era Dios. This Jesus we worship, este Jesús que adoramos, is eternally the Son of God. Es de manera eterna el Hijo de Dios. And we must believe that. Y nosotros debemos creerlo. But secondly, John tells us, pero en segundo lugar, Juan nos dice, that the eternal Son, que el Hijo eterno, took on flesh. Él asumió carne.
Notice again 1 John 1, verse 1. Observen una vez más, 1 de Juan 1, 1. He says, which we have heard, lo que hemos oído, which we have seen with our eyes, lo que hemos visto con nuestros ojos, which we have looked at, lo que hemos contemplado, and our hands have touched, y palparon nuestras manos. Verse 2. Versículo 2. The life appeared. La vida fue manifestada. We have seen it. La hemos visto. Verse 3. Versículo 3. We proclaim to you. Les anunciamos. What we have seen and heard. Lo que hemos visto y oído. This is matchless. Esto es incomparable. This is marvelous. Esto es maravilloso. The eternal God. El Dios eterno. The infinite one. El infinito. Squeezed into human flesh. Se por así se comprimió, por así decirlo, en carne humana. Took upon himself our likeness. Tomó por así sobre sí nuestra semejanza. And walked among men. Y caminó entre los hombres. John had seen him. Juan le había visto. And heard him. Y le oyó. And touched him. Y le tocó. He had leaned against the chest. Se había inclinado sobre su pecho. Of the very God of the universe. Sobre el pecho del mismo Dios del universo. This is who he proclaims. Es a él a quien él proclama. And notice number three. Y observen en tercer lugar. John says that Jesus is the Word of Life. Juan dice que Jesús es la palabra de vida. You see that in verse 1. Lo pueden ver en el versículo 1. And not only is he the word of life, y no solamente él es la palabra de vida, but John also tells us, sino que Juan también nos enseña, in verse 2, en el versículo 2, that he is the eternal life. Que él es la vida eterna. This is why John says in chapter 5, verse 20, y eso es lo que él dice en el capítulo 5, versículo 20, that Jesus is the true God and eternal life. Que él es la verdadera vida eterna, la verdadera vida y la vida eterna. This gets more and more indescribable. Eso se convierte cada vez más y más indescriptible. Just as we were singing así, in a song a moment ago. Como estábamos cantando en la canción a solas hace unos momentos atrás. Indescribable. Indescriptible. That life, esa vida, is a person. Es una persona. Eternal life, y vida eterna, is a person. Es una persona. It is Jesus Christ. Es Jesucristo. And this is why John says, y es por eso que Juan dice, if you do not have Jesus Christ, que si tú no tienes a Jesucristo, you do not have life. Tú no tienes vida. If you're here this morning, si tú estás aquí esta mañana, and you're not yet a Christian, y todavía no eres cristiano, I mean no offense to you. Yo no quiero ofenderte. We are glad that you're here. No, no, we are glad that you nosotros have come. Nosotros estamos contentos de que estés aquí. But I need to tell you. Pero necesito decirte. Even though you breathe. Aunque tú estás respirando. Even though you think. Aunque tú piensas. Even though you act. Aunque tú actúas. You are not alive. Tú no estás vivo. You walk in death. Tú estás, eres un muerto en vida. The death of sin. Caminando la muerte del pecado. And until you come to Jesus Christ. Y hasta que vengas a Jesucristo. Until you put your faith in him. Hasta que pongas tu fe en él. And until he lives in you. Y hasta que él viva en ti. You do not have life. No tienes vida. And so what we would desire. De manera que lo que deseamos. Is that you would come and receive life. Es que tú vengas y recibas vida. He is the word of life. Él es la palabra de vida. He is eternal life. Él es la vida eterna. He is life itself. Él es la vida misma. And not only that. Y no solamente esto. Number four. En cuarto lugar. John tells us that he is the Son of God. Juan nos dice que él es el Hijo de Dios. We see that in chapter 1, verse 2. Vemos eso en el capítulo 1, versículo 2. We saw that in chapter 5, verse 20. Lo vimos en el capítulo 5, versículo 20. And in 1 John chapter 2. Y en primera de Juan capítulo 2. Verse 22. Versículo 22. John refers to men who are antichrist. Él se refiere a hombres que son anticristos. These are men who deny, estos son hombres que niegan, that Jesus Christ is the Messiah. Que Jesucristo es el Mesías. And with that denial, y con esa negación, they deny both the Father and the Son. Ellos niegan tanto al Padre como al Hijo. And so John says in verse 23, de manera que Juan dice en el versículo 23, very plainly, de una manera muy llana, no one who denies the Son, nadie que niegue al Hijo, has the Father. Tiene al Padre. Whoever acknowledges the Son, quien reconoce al Hijo, has the Father entonces also. También tiene al Padre. You see, acknowledgement that Jesus is the Son, el reconocimiento de que Jesús es el Hijo, is the only way to a relationship with the Father. Es la única manera de poder entrar en relación con el Padre. No one comes to the Father, nadie viene al Padre, except by the Son, sino por medio del Hijo.
No one knows the Father. Nadie conoce al Padre. Unless the Son reveals him to him. A menos que el Hijo se lo revele. And so we must have Jesus. De manera que debemos tener a Jesús. Eternally the Son of God. El Hijo eterno de Dios. In order to have the Father. Para poder tener al Padre. Who has sent his Son. Quien ha enviado a su Hijo. And John tells us one final thing. Y Juan nos enseña una cosa final aquí. That Jesus is the atoning sacrifice for our sins. Que Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Not only has the Eternal One no solamente tiene al Eterno taken on flesh and entered time, no solo el Eterno ha venido a tomar carne y a venir a nosotros en el tiempo, he has come with a specific purpose. Él vino con un propósito específico. Look at 1 John chapter 2, observen 1 de Juan capítulo 2, verse 2, versículo 2. Jesus is the atoning sacrifice for our sins. Y él es la propiciación por nuestros pecados. And not only for ours, y no solamente por los nuestros, but also for the sins of the whole world. Sino también por los pecados de todo el mundo. Or look with me in chapter 4. Observen conmigo en el capítulo 4, verses 9 and 10. Versículos 9 y 10. This is how we know. En esto se mostró. Oh, excuse me. This is how God showed. En esto se mostró. His love among us. El amor de Dios para con nosotros. He sent his one and only Son. En que Dios envió a su Hijo unigénito. Into the world. Al mundo. That we might live through him. Para que vivamos por él. This is love. En esto consiste el amor. Not that we loved God. No en que nosotros hayamos amado a Dios. But that he loved us. Sino en que él nos amó a nosotros. And sent his Son. Y envió a su Hijo. As an atoning sacrifice for our sins. En propiciación por nuestros pecados. In other words. En otras palabras. As it says in chapter 3 verse 5. Como dice en el capítulo 3 versículo 5. He appeared. Él se manifestó, apareció. Why? ¿Para qué? So that he might take away our sins. Para quitar nuestros pecados. Chapter 3 verse 8. Capítulo 3 versículo 8. The reason the Son of God appeared. La razón por la cual apareció el Hijo de Dios. Was to destroy the devil's work. Fue para destruir las obras del diablo. And in verse 16. Y en el versículo 16. This is how we know what love is. Dice, en esto hemos conocido el amor. Jesus Christ laid down his life en for que us. Él puso su vida por nosotros. Well, beloved, this is a marvelous message. Amados, este es un mensaje maravilloso. God loved us first. Dios nos amó a nosotros primero. When we had no love for him. Y nosotros no teníamos ningún amor a él. When we did not desire him. Cuando nosotros ni siquiera le deseábamos. In fact, when we were hostile toward him. De hecho, cuando nosotros éramos enemigos suyos. And he proved his love in this. Y él demostró su amor en esto. While we were still sinners. Mientras aún éramos pecadores. Jesus Christ died for us. Jesucristo murió por nosotros. And that death atones for our sins. Y esa muerte hace expiación por nuestros pecados. That means it covers over our eso sins. Eso significa que él cubre nuestros pecados. And it satisfies God's justice. Y satisface la justicia de Dios. And it makes us at one again with God. Y eso hace que seamos uno una vez más con Dios. If we place our faith in the Lord Jesus Christ. Si nosotros colocamos nuestra fe en Jesucristo. This is the Jesus. Este es el Jesús. That the Apostle John preaches. Que el apóstol Juan predica. And this is the Jesus. Y ese es el Jesús. Who alone can save sinners. Que solamente el único Jesús que puede salvar pecadores. Beloved, it's so important to get this correct. Amados, es tan importante tener esto bien entendido. It's so important to understand this well. Es necesario, importante entenderlo bien. Think of Charles Templeton again. Piensen una vez más en Charles Templeton. A man who claimed to have had a profound experience. Un hombre que pretendía tener una experiencia profunda. But it's right at this point. Pero es justo en ese punto. Of accepting the testimony. De aceptar el testimonio. The testimony of a real hell. El testimonio de un infierno real. The testimony of a real judgment. El testimonio de un juicio real. The testimony of the Son of God. El testimonio de un del Hijo de Dios. Who saves men from hell and judgment. Que salva a los hombres del infierno y del juicio. It's at this point where he stumbled. Es en ese mundo, en ese punto donde él se tropezó. This is the point that he got wrong. Ese es el punto en donde él se equivocó. A loose grip on the gospel. Él tuvo un aferramiento muy ligero del evangelio. Is a loose grip on Jesus. Él significaba eso también, que no se aferró firmemente a Jesús, sino de una manera ligera. It's like trying to hold a greased pig. Es como tratar de nosotros agarrar a un puerco que está encebado. One can't hold on to it easily. ¿Quién puede agarrarlo fácilmente? If he doesn't understand the truth. Si no entiende la verdad. And so sadly. De manera que tristemente. Charles Templeton. Charles Templeton. Turned away from Christ. Se apartó
apartó de Jesucristo. What about you this morning? ¿Qué acerca de ustedes esta mañana? How firm is your grip on the gospel? ¿Qué tan firme es tu aferramiento al evangelio? How firm is your grip on Jesus? ¿Cuán firme es tu aferramiento a Jesús? This Jesus, este Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, the eternal life, la vida eterna, is meant to be held. Hay que aferrarse a ella. With all the tightness of faith. Con todas las fuerzas de la fe. And all the trust. Y toda la confianza. And all the dependence. Y toda la dependencia. And all the hope. Y toda la esperanza. Of a person who knows. De una persona que conoce y sabe. That they are lost without him. Que están perdidos sin él. Is that your grip? ¿Es esa la manera en que tú te aferras a él? Do you hold them that tightly? ¿Tú te aferras a él tan firmemente? I pray you do. Yo oro que sea así. That's the one message. Ese es el mensaje. Now the one miracle. Ahora permítanme hablar de el milagro. It's the great miracle of the Christian faith. El gran milagro de la fe cristiana. It's called regeneration. Se llama regeneración. Or it's called the new birth. O se llama también el nuevo nacimiento. Or it's called being born again. O se llama el renacer, ser nacido de nuevo. Sometimes we speak of algunas veces hablamos born again Christians. De cristianos que han nacido de nuevo. That's really an oxymoron. Eso realmente es un sobreentendido. The only real Christian, el único cristiano real, is born again. Es el que ha nacido de nuevo. And to be born again, y ser nacido de nuevo, is the only way to be a Christian. Es la única manera de ser cristiano. There is no Christian, de manera que no hay cristiano, who has not experienced this miracle, que no haya experimentado este milagro. And so look at 1 John chapter 5, de manera verse 1. Que vean primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Everyone who believes todo aquel que cree that Jesus is the Christ, que Jesús es el Cristo, is born of God. Es nacido de Dios. Do you see there? ¿Lo ven allí? Only people who believe solo personas que creen are born of God. Son nacidos de Dios. And everyone born of God, y todo aquel que es nacido de Dios, believes that Jesus is the Christ. Cree que Jesús es el Cristo. And this is a wonderful phrase. Esa es una frase maravillosa. Born of God. Nacido de Dios. How marvelous. Qué maravilloso. What does it mean? ¿Qué es lo que significa? First, primero, the new birth comes from God. El nuevo nacimiento viene de Dios. Do you remember in John chapter 1? ¿Recuerdan en Juan capítulo 1? Verses 12 to 13. Versículos 12 y 13. Those marvelous words. Esas palabras maravillosas. Where in the gospel John says, donde en el evangelio Juan nos dice, to all who received him, que a todos los que le recibieron, to those who believed in his name, a los que creen en su nombre, he gave the right to become children of God. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Children born not of natural descent, los cuales no son engendrados de sangre, nor of human decision, ni de voluntad de carne, or a husband's will, ni de voluntad de varón, but of God, sino de Dios. You see, to be born of God is not a matter of man's actions. Ser nacidos de Dios no es un asunto de una acción humana. It's not about your family tree. No es un asunto de árbol familiar. So no one is a Christian. Nadie es un cristiano entonces. Because they're born to Christian parents. Por el hecho de haber nacido de padres cristianos. It's not a matter of human decision. No es un asunto de decisión humana. Or the human will. O de voluntad humana. As though by our own strength. Como si por nuestra propia fuerza. We may make ourselves a Christian. Nosotros no podemos hacer cristianos nosotros mismos. In fact, it's an impossibility. De hecho, eso es una imposibilidad. Jesus says in John 6:44. Jesús dice en Juan 6:44. No one can come to me. Nadie puede venir a mí. Unless the Father draws them. A menos que el Padre le haya traído. And so it is God. De manera que es Dios. Who draws a dead man. Quien atrae a un hombre muerto. Into newness of life. Y lo lleva a novedad de vida. And gives them a second birth. Y le da un segundo nacimiento. So that they are alive to him. Para que estén vivos para él. And the second thing to know about this. Y lo segundo que debemos conocer acerca de esto. Is that the new birth is necessary. Es que el nuevo nacimiento es necesario. It comes from God. Viene de Dios. And it's absolutely necessary. Y es absolutamente necesario. Do you remember when the Jewish leader Nicodemus, ¿recuerdan cuando aquel líder judío Nicodemo, came to Jesus at night, vino a Jesús de noche, in John chapter 3, en Juan capítulo 3, and you remember what Jesus told him? ¿Recuerdan lo que les dijo, le dijo Jesús a él? He says, you must be born again. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. And Nicodemus didn't understand. Y Nicodemo no entendió. But Jesus explained, pero Jesús le explicó, that unless you're born again, de que a menos que tú nazcas de nuevo, you cannot enter the kingdom of no heaven. Puedes entrar en el reino de los cielos. It is an impossibility. Es una imposibilidad. Spiritually dead men, hombres muertos espiritualmente, cannot be in the presence, no pueden estar en la presencia,
of a spiritually alive and holy God. De un Dios espiritualmente vivo. And so we need a new birth. De manera que necesitamos el nuevo nacimiento. So that we can be fit for heaven. Para que podamos estar preparados para el cielo. And so that we can enjoy the things of God. Para poder disfrutar de las cosas de Dios. And one last thing about the new birth. Y una última cosa acerca del nuevo nacimiento. It is a principle of life. Es un principio de vida. Put in the human soul. Implantado en el alma humana. It is how the eternal life. Es como la vida eterna. Comes to be a part of our life. Viene a ser parte de nuestra vida. And so Peter the apostle. De manera que Pedro el apóstol. In 1 Peter chapter 2. En primera de Pedro capítulo 2. Verse 23 says this. Versículo 23 dice lo siguiente. You have been born again. Ustedes han sido renacidos. Not of perishable seed. No de simiente corruptible. But of imperishable. Sino de incorruptible. Through the living and enduring word of God. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. And 1 John chapter 3 verse 9 tells us. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 9 nos dice. That in a person born of God. De que una persona que ha nacido de Dios. God's seed remains in him. La simiente de Dios permanece en él. And so we live by this seed. De manera que vivimos por esa simiente. So the new birth isn't primarily a feeling. De manera que el nuevo nacimiento no es primariamente un sentimiento. Though feelings may come with it. Aunque los sentimientos puedan venir. And we're not born again. No somos nacidos de nuevo. Because we go from feeling bad or down or guilty. Porque nosotros pasamos de sentirnos mal y muy bajos y culpables. To feeling happy, relieved, or forgiven. A sentirnos felices, aliviados y perdonados. And a new birth isn't just fixing some things in our lives. El nuevo nacimiento no es simplemente arreglar unas cuantas cosas en nuestras vidas. Changing our habits. Cambiando un poco nuestros hábitos. Changing the people we spend time with. Cambiar las personas con las que pasamos tiempo. Those reforms may be good. Esas reformas pueden ser buenas. But the new birth is something more miraculous. Pero el nuevo nacimiento es algo mucho más milagroso. It's a complete change of the soul. Es un cambio completo del alma. A revival of the heart. Es un avivamiento del corazón. It is life from God. Es vida de Dios. Placed in a man. Colocada en un hombre. Or a woman. O una mujer. Or a child. O un niño. And we all must be born y todos of God. Necesitamos nacer and, de Dios. And with this new birth y con este nuevo nacimiento, comes saving faith. Viene la fe salvadora. It's the new birth es el nuevo nacimiento that produces faith in God. Que produce fe, la fe en Dios. So we're not born again de manera que no nacemos de nuevo because we believe in God. Porque creemos en Dios. We believe in God nosotros creemos en Dios because we're born again. Porque nacemos de nuevo. This is a wonderful thing to keep straight. Esto es algo maravilloso que necesitamos tener bien claros. Because sometimes we feel weak in the faith. Porque a veces nos sentimos débiles en la fe. And our faith goes up and down. Nuestra fe tiene altos y bajos. And if we try to rest, y si nosotros tratamos de descansar, our assurance on our faith, nuestra confianza en nuestra seguridad en nuestra fe, how sure can we be if our faith goes up and down? ¿Cuán seguro vamos a estar si nuestra fe está sube y baja? But if we realize, pero si nos damos cuenta, that something happened to us, de que algo ocurrió en nosotros, before we had faith, antes de nosotros tener fe, then our faith, entonces nuestra fe, however small or weak, no importa lo pequeña o débil que sea, becomes the base. Se convierte en la base for being sure of our salvation. Para nosotros estar seguros de nuestra salvación. Because we know the new birth came first. Porque sabemos que el nuevo nacimiento vino primero. And only those who believe y solamente aquellos que creen have this faith in Christ. Tienen esta fe en Cristo. However small or weak. No importa lo pequeña o débil que sea. Are you with me? ¿Están conmigo? The miracle of the new birth. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Gives us great confidence in God. Nos da gran confianza en Dios. That He will save us. De que Él nos salvará. And that He will keep us. Y de que nos guardará. Until He comes. Hasta que Él venga. Let's move to our third point. Vamos a movernos a nuestro tercer encabezado. There's one message. Hay un mensaje. Which is the gospel. Que es el evangelio. There's one miracle. Hay un milagro. Which is the new birth. Que es el nuevo nacimiento. And 1 John tells us. Y primera de Juan nos dice. About one manifestation. Acerca de una manifestación. Of this new birth. De ese nuevo nacimiento. And it is love. Y es el amor. Love, el amor, becomes the mark, viene a ser la marca of the Christian life, de la vida cristiana. And 1 John tells us, y primera de Juan nos dice, that this love is expressed, que ese amor es expresado, in three ways, de tres maneras. And the question is, y la pregunta es,
is our life es nuestra vida marked by this love? ¿O está nuestra vida marcada por ese amor? Do we really have this love? ¿Realmente tenemos ese amor? Even if it's imperfect, aún siendo imperfecto, and incomplete. Y aunque esté incompleto. Three things. Tres cosas. The first is a love for God. Lo primero es amor a Dios. We may be sure that we have been born again. Nosotros podemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo. And we have believed the message about Christ. Y de que hemos creído en el mensaje de Jesucristo. When we have love for God. Porque tenemos amor a Dios. Look at 1 John chapter 2. Vean conmigo Primera de Juan capítulo 2. Verses 3 to 6. Versículos 3 al 6. Love for God, el amor a Dios, is shown in obedience, se muestra en la obediencia, to God's commands, a los mandamientos de Dios. It's an imperfect obedience, es una obediencia imperfecta, but it's an increasing obedience, pero es una obediencia que va en aumento. Look at 1 John 2, vean Primera de Juan 2, verses 3 to 6, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mm. Whoever claims to live in him, aquel que clama vivir en él, must walk as Jesus did. Debe andar como Jesús lo hizo. Doesn't get much clearer than that, does no it? Se puede poner más claro de ahí. You can't have it both ways. No puedes tenerlo de las dos maneras. To claim as, to live as him, clamar vivir que en él, but to walk in a different direction. Y luego andar en una dirección diferente. And true Christians, los verdaderos, como verdaderos cristianos, we don't want it both ways, do we? Nosotros no amamos las dos formas. We want more and more. Nosotros más y más, to walk as he walked. Queremos andar como él lo hizo. To live as he lived. Vivir como él vivió. To reflect his glory. Reflejar su gloria. And to praise his name. Y alabar su nombre. And John tells us. Y Juan nos dice. That we have this love, que nosotros tenemos este amor, as we walk like him, en la forma, en la medida en que nosotros andemos como él. Or 1 John chapter 5 verse 3. O Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. This is love for God. Este es el amor a Dios. To obey his commands. Que guardemos sus mandamientos. And this love for God, y este amor por Dios, has a second part too. Tiene una segunda parte también. It's like a peso, a coin. Es como el peso, una moneda. On one side you have love for God. De un lado tú tienes el amor a Dios. But on the other side, pero del otro lado, you have hate for the world. Tú tienes un aborrecimiento hacia el mundo. 1 John chapter 2, Primera de Juan capítulo 2, verses 15 to 17. Versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mm. The world system, el sistema del mundo, the desires of the world, los deseos del mundo, the loves of the world, los amores del mundo, are hostile toward God. Son enemistad contra and so, Dios. And so we cannot love the way the world is. De manera que no podemos amar la forma como es el mundo. Or love the things of the world. O amar las cosas del mundo. And at the same time love God. Y al mismo tiempo amar a Dios. It's oil and water that won't mix. So eso es como aceite y agua que no se pueden mezclar. And so we love the Lord. De manera que nosotros amamos al Señor. And not the world. Y no al mundo. Can I put this in the form of a question? ¿Puedo poner esto en una forma de pregunta? We should ask ourselves. Debemos preguntarnos a nosotros mismos. Do I joyfully obey God's commands? ¿Obedezco con gozo los mandamientos de Dios? Out of love for God himself. ¿Por amor a Dios mismo? Do I reject the way of the world? ¿Rechazo yo las formas y caminos del mundo? In order to follow the way of Christ. Para poder seguir el camino y la senda de Cristo. Because the new birth, porque el nuevo nacimiento, shows itself, se muestra y se manifiesta, in love for God. En el amor a Dios. Do we love God? ¿Amamos a Dios? Well, this love has another manifestation. Este amor tiene otra manifestación. It's a love for holiness. Es un amor por la santidad. Love for holiness is walking in the light. El amor por la santidad es andar en luz. 1 John chapter 1. Primera de Juan capítulo 1. Verses 6 and 7. Versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz,
Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. I think there's something amazing about those verses. Yo creo que hay algo sorprendente en esos versículos. Did you notice this? ¿Lo notaron esto? That walking in the light de que andar en luz leads to Christian fellowship, guía al hecho o nos conduce a la comunión, and the purifying power of Jesus' blood, y al poder purificador de la sangre de Cristo. It's a marvelous thing. Eso es algo maravilloso. To know your sins. Sabe, conocer tu pecado, to remember your failures. Recordar tus fracasos. And yet at the same time. Y aún al mismo, así, al mismo tiempo, experience the continuing cleansing. Experimentar la limpieza continua of the blood of Christ. De la sangre de Cristo. To be made clean in God's sight. Ser limpiados ante los ojos through la vista de Dios. Through the sacrifice of his son. Por medio del sacrificio de su hijo. You see, darkness hides from the light. Ven, las tinieblas se esconde de la luz. But the Christian seeks the light. Pero el cristiano busca la luz. Jesus says in John's Gospel, Jesús dice en el Evangelio de Juan, in chapter 3, verse 19, en el capítulo 3, versículo 19, this is the verdict. Que este es el veredicto. Light has come into the world, que la luz vino al mundo, but sinful men, pero los hombres pecadores, loved darkness, amaron más las tinieblas, rather than the light, que la luz. But men who have been filled with this light, pero los hombres que han sido llenos de esta luz, hate darkness, aborrecen la tiniebla, and walk in the light, y andan en luz. They love the holiness of God. Aman la santidad de Dios. Holiness is beauty to la them. Santidad es belleza para it's él. Not a burden. No es una carga. It's a joy. Es un gozo. And love for holiness, y el amor por la santidad, means hating the darkness of sin. Significa aborrecer la tiniebla del pecado. Let's look together at chapter 3, verses 4 to 10. Leamos juntos el capítulo 3, versículos del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. John is very clear, isn't he? Juan es muy claro, ¿no es así? He's very black and white. Él es muy blanco y negro. He's kind of in your face, isn't he? Él está hablándonos cara a cara. It's a big finger pointing in our chest. Él tiene un dedo señalándonos a nuestro pecho. But it's a loving finger. Pero es un dedo de amor. It's a gentle finger. Es un dedo gentil. It's the finger of God. Es el dedo de Dios. Discovering us. Descubriéndonos. And helping us. Y ayudándonos. And clarifying things. Y clarificando cosas. Notice what John says. Observen lo que dice Juan. No one who lives in him, nadie que vive en él, keeps on sinning. Continúa pecando. They don't live a pattern of sinful no vive rebellion. Un patrón de vida pecaminoso. They hate their sins. Aborrecen su pecado. They put their sin to death. Llevan su pecado a la muerte. And I love the way John Owen put this. Yo amo la forma en que John Owen expresa esto. He says, "Be killing sin." Él dice, "Mantente matando el pecado." Or sin will be killing o you. O el pecado te matará a ti. That Christian is that man or woman. Ese el cristiano es un hombre o una mujer. That boy or girl. Que ese o niño o niña. Who is at war with their sin. Que están en guerra con el pecado. And in the power of Christ and His Spirit. Y en el poder del Cristo y del Espíritu. Puts his sin to death. Él lleva a la muerte su pecado. To walk in the cleanness of Christ. Para andar en la limpieza de Jesucristo. Notice verse 9. Observen el versículo 9. A true Christian, un verdadero cristiano, cannot go on sinning. No puede continuar pecando. Because he has been born of God. Porque él es nacido de Dios. The new birth, el nuevo nacimiento, makes a life of sin, hace que una vida de pecado, a pattern of sin, un patrón de pecado, an unrepentant sin, un pecado del que no se ha habido arrepentimiento, an impossibility, una imposibilidad. Now maybe you're here today, ahora quizás tú estás aquí hoy, and you are in that third category of people, y tú estás en esa tercera categoría de personas, that I mentioned earlier, que yo mencioné anteriormente. You may believe that you're a Christian, tú puedes pensar que eres cristiano,
But you're living a pattern of sin. Pero estás viviendo un patrón de pecado. You're rejecting the Lord's teaching. Tú estás rechazando la enseñanza del Señor. And living in ways that are contrary to His word. Y viviendo de formas que son contrarias a su palabra. And perhaps you have told yourself. Y quizás tú te has dicho a ti mismo. That you can do that. De que tú puedes hacerlo. And that it's okay. Y que eso está bien. What do you think of 1 John 3, verse 9? ¿Qué tú crees de 1 de Juan 3, 9? What do you think of verses 4 to 10? ¿Qué tú crees de los versículos 4 al 10? What do these verses tell you? ¿Qué te dicen estos versículos? About the true state of your soul. Acerca del verdadero estado de tu alma. You cannot go on sinning. Tú no puedes continuar pecando. And claim to live in Christ. Y clamar ser de Cristo. If this describes you. Si esto te está describiendo. Repent. Arrepiéntete. Turn from your sin. Vuélvete de tus pecados. Make your calling and election sure. Afirma y confirma tu llamamiento y elección. Examine yourself to see whether you are in the faith. Examínate a ti mismo a ver si estás en la fe. Test yourself. Pruébate a ti mismo. And call upon the name of the Lord. Y clama el nombre del Señor. And maybe you're here and you're not a Christian yet. Y quizás tú estás aquí y no eres cristiano todavía. And maybe you're thinking, I knew it. Y quizás tú estás pensando, yo sabía. I see so many who claim to be Christians. Yo veo a tantos que claman ser cristianos. And they live just like people who are not Christians. Y viven como personas que no son cristianos. They claim so much about love for the Lord. Ellos claman tanto acerca de amor a Dios. And yet I see so much hypocrisy. Y sin embargo veo tanta hipocresía. Can I ask two things of you? ¿Puedo preguntarte dos cosas? Number one. Primero. Please don't be self-righteous. Por favor, no tengas autojusticia. It is true that there are many who are hypocrites. Es cierto que hay muchos que son hipócritas. But don't let that be to you. Pero no dejas que eso se convierta para ti. An excuse for you to continue in your sin. En una excusa para que tú continúes en tu pecado. The truth is, the world is full of hypocrites. La verdad es que el mundo está lleno de hipócritas. In the church and outside the church. En la iglesia y fuera de la iglesia. The difference is this. La diferencia es esta. The ones who are in Christ. Los que aquellos que están en Cristo. Are forgiven for their hypocrisy. Están perdonados por sus hipocresías. The ones who are outside of Christ. Aquellos que están fuera de Cristo. Are in danger of God's judgment. Están en peligro del juicio de Dios. Don't let that be you. No dejas que eso sea para ti. Turn to Christ. Vuélvete a Cristo. Ask Him to forgive your hypocrisy. Pídele que te perdone tus hipocresías. Ask Him to teach you. Pídele que te enseñe. To live a true and faithful life. A vivir una vida fiel y buena. For His glory. Verdadera para su gloria. And He will save you. Y Él te va a salvar. And He will make you new. Y Él te va a hacer nuevo. But there's a second thing I want to ask you to do. Pero hay una segunda cosa que yo quiero que tú hagas. Would you help me as a preacher? ¿Me vas a ayudar como predicador? When you see the one who claims to be a Christian. Cuando tú veas a aquel que clama ser cristiano. And maybe they boast about their Christian life. Y quizás están enorgulleciendo de su vida cristiana. And yet they live like people who are not Christians. Y sin embargo viven como personas que no son cristianas. Drunkenness. Borrachera. Sexual immorality. Inmoralidad sexual. Other kinds of sins. Otro tipo de pecado. Would you do me a favor? ¿Me harás un favor, por favor? Would you simply say to them? Simplemente diles. No one can go on sinning. Nadie puede continuar en pecado. And claim to live in Christ. Y clamar vivir en Cristo. Would you simply tap him on the shoulder? ¿Podrías tú darle un toquecito en el hombro? And tell them that the Biddy said. Y decirle que Tabiti mandó a decirle. That they may not be Christians. Que ellos puede que no sean cristianos. You would do a great service. Tú vas a hacer un gran servicio. To the church and to Jesus. A la iglesia y a Jesús. And to the watching community. Y a toda la comunidad que observa. If you would simply point out. Si tú sencillamente le señalas. Lovingly and clearly. Con amor y claramente. Just as the Bible does. Así como lo hace la Biblia. The hypocrites among us. Que hay hipócritas entre nosotros. You may even help them. Y tú puedes quizás ayudarles. To really come to discover. A realmente venir a descubrir. The new birth of Christ. El nuevo nacimiento en Cristo. And the love of God. Y el amor de Dios. Because a true Christian. Porque el verdadero cristiano. Loves holiness. Ama la santidad. And hates sin. Y aborrece el pecado. Really quickly, a last thing here. Rápidamente algo final aquí. That this love for God. Este amor por Dios. And this love for holiness. Y este amor por la santidad. Comes also with. Viene con también con acompañado de. A love for the church. Un amor hacia la iglesia. That's the third way that love is manifested. Esa es la tercera forma en que el amor se manifiesta. And this love for the church. Y ese amor por la iglesia. Gives us confidence in our salvation. Nos da confianza y seguridad en nuestra this salvación. This love for the church. Ese amor hacia la iglesia. Is made necessary by the cross. Se hace necesario por la cruz. Look at 1 John chapter 3. Observen 1 de Juan capítulo 3. Verses 16 to 18. Versículos 16 al 18.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Do you see? ¿Lo ven? Because Jesus has done what he's done for us. Porque Jesús ha hecho lo que ha hecho por nosotros. We who believe are called to do the same for other believers. Nosotros los que creemos estamos llamados a hacer lo mismo por otros creyentes. He laid down his life for us. Él dio su vida por nosotros. We lay down our lives for nosotros our brothers and sisters. Ponemos nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. And we're to take specific actions. Y nosotros debemos tomar acciones específicas. To love the brothers in particular ways. Para amar a los hermanos de formas muy particulares. Let us love not just with words, amemos no solamente de palabra, but let us love also with deeds, sino que amemos también con hechos. And this flows right from the cross. Y esto fluye directamente de la cruz. And this is how we know in part that we have been born again. Y eso es la forma en que en parte nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo. 1 John 4, verses 20 and 21. Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. And this love for the church, y este amor por la iglesia, is a result of the new birth. Es un resultado del nuevo nacimiento. Can I tell you something? ¿Puedo decirte algo? When I was a practicing Muslim, cuando yo era un musulmán practicante, I hated Christians. Yo aborrecía a los cristianos. And in the United States, y en los Estados Unidos, where there's been a long history, donde ha habido una larga historia, of conflict between blacks and whites, de conflictos entre los blancos y los negros, in my depravity, en mi depravación, I hated whites. Yo aborrecía a los blancos. I hated it because of the racism and the prejudice. Los aborrecía por causa del racismo y los prejuicios. But when Christ saved me, pero cuando Cristo me salvó, one of the first things I noticed, una de las primeras cosas que yo noté, and one of the first things that gave me confidence that I was different, y una de las primeras cosas que me dieron confianza de que yo era diferente, was those old hatreds were gone. Era de que esos viejos aborrecimientos y odios and folks, se habían desaparecido. And people I once hated, I now loved. Y personas que una vez aborrecía, ahora los amaba. It was remarkable to me. Era maravilloso, notorio para mí. Because my sinful hatreds were deep. Porque mis odios de pecado eran muy profundos. And to now be free from that. Y ahora yo estaba libre de eso. And to have the joy that comes from love. Y tener el gozo que viene del amor. It continues to be. Que continúa siendo. One of the things that assures me. Una de las cosas que me aseguran. That Jesus has worked in my life. Que Jesucristo ha obrado en mi vida. That I have been born again. Que yo he nacido de nuevo. And that love for the church. Y ese amor por la iglesia. Helps to convince me. Ayuda a convencerme. That I belong to Christ. De que yo le pertenezco a Cristo. We see that in chapter 3. Vemos eso en el capítulo 3. Verses 19 to 24. Versículos 19 al 24. Look there with us. Mírenlo allí conmigo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Or chapter 4, verse 16. O el capítulo 4, versículo 16. Whoever lives in love lives in God. Todo aquel que vive en Dios vive en el amor. And God in him. Y Dios en él. Let me ask you a question. Permíteme hacerte una pregunta. How's your love life? ¿Cómo es tu vida de amor? I mean your love for the church. Yo digo tu amor hacia la iglesia. Do you love the saints? ¿Tú amas a los santos?
You know, it's clear to me that you do. Es claro para mí que ustedes lo hacen. Just from your fellowship. Solo de vuestra comunión. The joy I see when you greet one another. El gozo que veo cuando ustedes se saludan. The way you laugh together. La forma en que ríen juntos. The way you encourage one another. La forma en que se alientan unos a otros. The way you serve the saints. La forma en que sirven a los santos. I've seen so many ways in which this body is serving in love. Yo he visto tantas cosas en que este cuerpo está sirviendo en amor. From those who translate for us. Por aquellos que traducen por nosotros. To those who have driven us around. Hasta aquellos que nos han dado, manejado, conducido en la ciudad. To those who work quietly behind the scenes. Aquellos que trabajan en silencio tras bastidores. I mean, just think for a moment. Solo piensen por un instante. About the people who are working in the sound ministry. Acerca de las personas que están trabajando en el ministerio de sonido. You know, we never notice them. ¿Sabe que nosotros nunca nos damos cuenta de ellos? Until something goes wrong. Hasta que algo sale mal. But they work quietly. Pero ellos trabajan tranquilamente. In love for the church. En amor por la iglesia. Encourage them in their labors. Aliéntenles en su trabajo. Or those who serve our children. O aquellos que trabajan, ayudan a nuestros niños. Quietly serving in love. Ayudándoles en amor tranquilamente. Think of those who have wept with you. O aquellos que han llorado contigo. When you have lost a loved one. Cuando tú has perdido a un ser querido. Or rejoiced with you. O que se regocijan contigo. When you have married or had children. Cuando tú te has casado, cuando has tenido hijos. Just as we walk together in love. Al andar juntos en amor. And we express that love for God's people. Y expresamos ese amor al pueblo de Dios. We may be sure. Nosotros podemos estar seguros. That God has given us a new birth. De que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. And is working in us. Y de que está obrando. The love that comes from faith. El amor que viene de la fe. But we should conclude. Debemos concluir. Charles Templeton, late in life, al final de su vida, was interviewed by Lee Strobel. Fue entrevistado por Lee Strobel. And Lee Strobel asked him what he thought about Jesus. Y Lee Strobel le preguntó a él, ¿qué tú piensas acerca de Cristo? Mr. Templeton was about 80 years old. El señor Templeton tenía como unos 80 años de edad. And this is what he said. Y esto fue lo que él dijo. Jesus was the greatest human being. Jesús fue el ser humano más grande. Who has ever lived? Que jamás haya vivido. He was a moral genius. Él era un genio moral. His ethical sense was unique. Su sentido ético era único. He was intrinsically the wisest person I've ever encountered in my life or in my reading. Intrínsecamente era la persona más sabia que yo haya encontrado en mi vida o en mis lecturas. His commitment was total. Su compromiso era total. And led to his own death. Y eso le condujo a su propia muerte. Much to the detriment of the world. Mucho para detrimento del mundo. And Mr. Strobel said to Mr. Templeton. Y el señor Strobel le dijo al señor Templeton. You sound like you really care about him. Tú suenas como si eso te importara. Templeton paused. Templeton hizo una pausa. And then his voice cracked. Y luego su voz se rompió, se quebrantó. And with great tears. Y con lágrimas. He said, "Well, yes." Él dijo sí. He's the most important thing in my life. Él es lo más importante en mi vida. And then as this old man wept and sobbed. Y luego mientras este hombre estaba sollozando y llorando. This atheist by this point. Este ateo hasta ese punto. He says, I adore him. Él dijo, yo le adoro. Everything good that I know. Todo lo bueno que yo conozco. Everything decent I know. Todo lo decente que yo conozco. Everything pure I know. Todo lo puro que yo conozco. I learned from Jesus. Lo aprendí de Jesús. Strobel sat quietly for a while. Strobel se sentó tranquilamente por un instante. And in a minute, Mr. Templeton pulled himself together. Y en un minuto el señor Templeton se compuso. And said, "Enough of that." Y dijo, ya, hasta aquí. Ended the interview. Fin de la entrevista. What a sad way. Qué manera tan triste. To finish life. De terminar la vida. Having begun with Christ. Habiendo comenzado con Cristo. To die sad without him. Morir triste sin él. Nothing's more important. Nada es más importante. Than that we know Jesus Christ. De que conozcamos a Jesucristo. That we trust in him. De que hemos confiado en él. That we continue in the faith. De que continuamos en la fe. That we finish the race. De que terminemos la carrera. That we receive the prize. De que hemos recibido el premio. I pray. Yo oro.
that 1 John de que Primera de Juan would help us finish nos ayude a terminar and rejoice at the day of our death y a regocijarnos en el momento de nuestra muerte because it will really be porque realmente va a ser the day of our life el día de nuestra vida our eternal life nuestra vida eterna. Let's pray together. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. And we pray that by your word, y oramos que por tu palabra, by the good news of Jesus Christ, por las buenas nuevas de Jesucristo, you would keep us for yourself, tú nos guardes para ti mismo, until the day of our salvation, hasta el día de nuestra salvación. And we pray for those who are here today, y oramos por aquellos que están aquí hoy, perhaps children aged 5 or 8 or 10, quizás niños de edad 5, 8 o 10, or older women who are 70 or 75 or 80, o mujeres ancianas que son 70, 75 de 80 años. Whatever is our age, cualquiera que sea nuestra edad, if we're here and we do not know you, si aquí nosotros te oímos y te conocemos, would you grant them eternal life? Si no te conocen, les concederías tu vida eterna? Through the message of the gospel, por medio del mensaje del evangelio, may they repent of their sins, o que se arrepientan de sus pecados, put their hope in Christ, pongan su esperanza en Jesús, so that we can rejoice in your love, para que se regocijen en tu amor, and live for your glory, y vivan para tu gloria, until you come, hasta que vuelvas, in Jesus' name, en nombre de Jesús, amen, amen, amen.